Bud Spencer medía 1,94 m. Llegó a pesar 140 kilos y tenía un aspecto de tipo rudo que lo aprovechaba en la pantalla repartiendo puñetazos. Pero su vida privada era bastante diferente a sus personajes. Fue vendedor de coches, campeón de natación, guionista de alguna de sus películas, cantante, productor de documentales, piloto de avión y además hablaba con fluidez 6 idiomas. Carlo Pedersoli nació en Italia, en la ciudad de Nápoles, el 31 de octubre de 1929. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1940, cuando tenía 10 años, una serie de bombardeos obligó a su familia a mudarse a Roma, una ciudad más segura por la presencia del Papa en el Vaticano. Allí concluye en 1946 sus estudios de secundaria con una graduación por encima del promedio. A los 15 años ya demostraba importantes habilidades en la natación, venciendo a todos sus rivales de los diferentes clubes. En 1946, con 17 años, se inscribe en la carrera de química, convirtiéndose en uno de los estudiantes universitarios más jóvenes de Italia. Sin embargo, debió abandonar la carrera al año siguiente porque su familia nuevamente decidió mudarse, esta vez a Brasil. Los tiempos de la posguerra eran difíciles y sus padres buscaron nuevos horizontes. Allí trabajó como operario en una fábrica de montaje y descubrió su amor por la música brasilera, plasmada por intérpretes como Toquinho, Vinícius de Moraes o Gal Costa, entre otros. En 1948 regresó a Italia con el fin de darle impulso a su carrera como nadador. Dejó de lado la carrera de química y comenzó a estudiar Derecho. También practicó y participó en algunos enfrentamientos de boxeo como peso pesado, ganando todas las peleas. En 1949 fue campeón italiano de estilo libre y en 1950 se convirtió en el primer nadador del país en recorrer los 100 metros libres en menos de un minuto. Fue parte del equipo nacional italiano que compitió en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 y Melbourne en 1956, pero no obtuvo medallas. En 1957, con 27 años, decidió dar por finalizada su carrera en la natación con 7 títulos a nivel nacional en estilo libre y 4 en competencias de relevos. Ese mismo año viajó a Venezuela, donde trabajó como capataz en la construcción de la carretera panamericana y como vendedor de autos para Alfa Romeo. En 1959 regresó a Roma. El 25 de febrero de 1960 se casó con María Amato, hija de Giuseppe Amato, productor de grandes películas italianas como La Dolce Vita. De esa unión nacieron un hijo y 2 hijas. Ese mismo año consiguió trabajo en la RCA, para la que compuso canciones populares y pop napolitanas. En 1964 abandonó la RCA y fundó una productora que producía principalmente documentales y comerciales para la TV italiana. Gracias a su suegro, que además de productor también era director, había participado con papeles menores en algunas películas. Incluso llegó a compartir cartel sin saberlo, ya que rodaban en diferentes días con su futuro amigo y compañero Terence Hill en el film de 1959, Aníbal. A Carlo Pedersoli no le interesaba ser actor. Estaba más atraído por la música y la producción, pero en 1967 el director Giuseppe Colisi, que estaba buscando un actor con dimensiones físicas importantes, le ofreció el papel protagónico para su próxima película, Dios perdona, yo no. Luego de pensarlo mucho, Pedersoli terminó aceptando por el buen contrato que le ofrecían, sin siquiera pensar en participar en una segunda película. Cuando le pidieron que eligiera un nombre artístico más atractivo para la industria del cine, hizo una combinación de su cerveza preferida y el nombre del actor Spencer Tracy. De esta manera, nació Bud Spencer. Su coprotagonista, Mario Girotti, fue contratado el día anterior de comenzar la filmación en reemplazo de otro actor que había sufrido un accidente y se había roto una pierna. A él le dieron una lista con 20 posibles nombres artísticos, entre los que estaba Terence Hill. Bud Spencer recordó en su autobiografía que el día que conoció a Terence hubo de entrada una gran simpatía y ese mismo día nació una amistad que duró toda la vida y que los volvió inseparables dentro y fuera de la pantalla. El director Giuseppe Colisi
notó lo bien que se complementaban y comenzó a idear otras películas donde trabajarían nuevamente juntos: Los Cuatro del Ave María de 1968 y La Colina de las Botas de 1969, con la que se completó la trilogía. Siguiendo con el género del spaghetti western en tono de comedia, en 1970 llegaría Me llaman Trinity, una de las películas italianas más taquilleras de ese año. Algunos fans se quedaban en el cine función tras función y veían la película varias veces seguidas. En 1971 llegó su secuela, que fue aún más exitosa: Le siguen llamando Trinity. En total, Bud y Terence trabajaron juntos en 17 películas. Algunas de ellas fueron Más fuerte muchachos, Juntos son dinamita, Dos puños contra Río, Dos super policías en Miami y la última, en 1994, La noche antes de Navidad, dirigida por Terence Hill. Sin su amigo y compañero Terence, Bud Spencer trabajó en más de 30 películas, donde popularizó, entre otros, a personajes como el Inspector Rizzo y Banana Joe. También trabajó en series de televisión como Extra Large y Somos Ángeles, estas dos últimas junto a la estrella de División Miami, Philly Michael Thomas. En 2010 les fue otorgado a Bud y Terence, por sus trayectorias, el premio David de Donatello, el galardón más prestigioso del cine de Italia. La música fue otra de sus grandes pasiones y compuso e interpretó algunas de las canciones que sonaron en sus películas y series. También se dedicó profesionalmente a la aviación, donde acumuló 2.000 horas de vuelo en avión y 500 horas en helicóptero. En 1981 fundó su propia aerolínea, Mistral Air, que se convirtió en una de las principales aerolíneas de Italia, que luego fue vendida y actualmente realiza solo vuelos de carga. El 27 de junio de 2016, a los 86 años, Bud Spencer fallecía en Roma por causas naturales, rodeado de sus familiares. Su hijo, Giuseppe Pedersoli, comunicó a la prensa que su última palabra fue «gracias». En tanto, Terence Hill dijo: «He perdido a mi mejor amigo».